Primeramente, quiero agradecerle a nuestro dirigente estatal, el señor Mario Vázquez Robles, dirigente del partido a nivel municipal, el señor Miguel Latorre, agradecerle su trabajo, su esfuerzo en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, por hacer todo lo posible porque en el Partido de Acción Nacional tengamos una opción viable a la ciudadanía, tengamos candidaturas con mucha fortaleza. Es un trabajo que viene desarrollando desde el año pasado, donde yo felicito a ellos y a todos sus equipos de colaboradores. La invitación a la rueda de prensa pues se hizo a raíz de una plática que yo he tenido con nuestros dirigentes, donde su servidor buscaba la aspiración, su aspiración ser el candidato del PAN por la alcaldía de Chihuahua. Después de un análisis que yo estuve este fin de semana con mi familia, tomé una decisión muy personal de no registrarme ahora a raíz de que salió el domingo la convocatoria para contender por la alcaldía. En el PAN tenemos muchos talentos, muchas mujeres, muchos hombres que pueden llevar a buen puerto esta candidatura con mucha unidad, con mucha fortaleza, donde yo me voy a sumar a esa candidatura que salga de un proceso de un futuro por el PAN. Yo no renuncio al PAN, soy una persona de cepa, creo en la doctrina del PAN, creo en el PAN, es el partido de mi vida, es el partido de mis amores, que yo creo que con mi decisión lo estamos fortaleciendo, porque yo no antepongo mis intereses políticos ni personales con los del partido.